Hola, bienvenidos a nuestro canal Variedades Carol TV. Mi nombre es Adriana Muñoz y hoy les voy a enseñar a hacer un collar rojo en Indian Glass y Dije Dragón. Bienvenidos. Los materiales para este kit son los siguientes. Alambre de 0.88 milímetros, 1 metro. Dos alfileres. Una bola de fantasía. Indian glass rojo. Un dragón color turquesa. Dos ganchos pescador. Nylon barracuda por metros. Un terminal kumihimo. Y una borla de 10 centímetros color rojo. Aquí, como ustedes están observando, en la tabla de diseño tengo organizados todos los materiales con los que voy a trabajar. Está el alambre, está el terminal, está la borla, el Indian Glass, el dije que vamos a utilizar. Adicional a esto, necesito unas tijeras y pegante-ador. Lo primero que hago es tomar el nylon y empezar a pasar todo el Indian Glass. Recuerden que esta tabla de diseño es muy importante cuando ustedes vayan a trabajar, porque ella permite que ustedes organicen sus materiales, que tengan un lugar donde trabajar, que ellas no se caigan. Y ustedes pueden controlar todo lo que necesitan. Aquí ya terminé de pasar todo el Indian Glass. Miren cómo queda hermoso. Ahora lo que hago es hacer un nudo acá. Voy a recortar lo que me sobra. Y hago un nudo. Cuando haga el nudo, trato de que no me quede tan apretado, porque entonces el collar va a quedar muy rígido y se va a ver feo. Hago un nudo de tal manera que las piedras queden suaves. Uno. Dos. Y como el nylon tiende a rodarse, entonces hago un tercer nudo, pero al revés, junto a las dos tiras. Y luego abro estas dos y él se aprieta solito. Y ahora ahí sí hago mucha presión antes de cortar. Termino de sellar, o sea que así el collar no se va a arrancar. Cuando le coloque un poquito de pegante adoro al collar, debe ser mínima la cantidad, porque si me excedo en el pegante, el nylon se tuesta y se parte. Entonces es algo así. Un toquecito como por seguridad, nada más. Y luego sí, con un cortafrío, quito el sobrante. Y lo trato de meter en el hueco de la piedra y no se ve por ningún lado el remate del collar. Pues aquí lo coloco. ¿Sí ven que no quedó tan apretado? Ahora, con el alambre que ustedes tienen en el kit, lo desenrollo y lo paso por el dije dragón de color turquesa. Y hago lo siguiente. Este es el derecho del dragón. Hay que tener cuidado de que no lo vayan a poner al revés. Entonces metemos el alambre. Tomo una pinza punta redonda y la coloco en esta posición para poder tomar el alambre y hacer este movimiento. Suelto. Levanto. Y ahí coloco el kumihimo. Se llama terminal kumihimo. Cierro.
y aquí hago una y dos vueltas. El sobrante con un cortafrío lo recorto. Corro el dije y me queda así. Si ustedes quieren, lo pueden hacer más pequeño, más grande. Si quieren que se adelgace la argollita, templan duro y queda así. Queda más pegado el al dije. Ya queda a gusto de ustedes. Ahí quedó más pequeña, queda más cerca, se ve más bonito. Acá tomo una bola de fantasía . La coloco aquí y hago lo mismo. Tomo en esta posición la pinza punta redonda y giro y hago este movimiento. Enderezo y levanto. Y lo coloco donde yo quiera. Lo paso por el medio del nylon. Y aquí está. Entonces vamos a cerrar, giro, una, y aquí está, enderezo para que quede bien bonito, y el sobrante lo recorto. Aquí queda una punta salida, entonces con esta pinza plana, se llama, oculto estos pedacitos para que no vaya a rozar con la blusa, no vaya a dañar las prendas y se ve mejor terminado. Miren cómo va quedando el collar. Vamos a pasar a colocar la borla. Ahora voy a proceder a pegar la borla en el terminal con mi gimo. Para empezar, corto este hilo que va aquí. Aplico dos o tres gotas. Creo que con ese es suficiente. Del pegante a oro y lo meto. Y empiezo a hacer presión con la pinza hasta que este tope llegue acá. ¿Cómo hago presión? Así. Y así es como hemos terminado este collar. Ahora vamos a hacer los aretes. Como el pegante a oro es casi instantáneo, para introducir bien este hilo es más complicado, entonces hacemos presión desde abajo. Así, y él va subiendo el hilo, entonces queda a nivel. Y ya queda bien bonito. Mírenlo cómo queda. Ahora sí. Ahora vamos a hacer los aretes. Tomo un alfiler, aquí así le volteo la puntica, enderezo . Coloco la piedra.
Si ustedes quieren que esta argolla quede más pequeña, solo es que cierren aquí más. Así. Y luego endereza. Y queda más pequeñita. Si ustedes quieren también, pueden cortar la cabecita del alfiler y cerrar. Les estoy dando diferentes opciones y queda más pequeña, y siempre enderecen para que sea bonito. Ahora sí, con la punta redonda giro y aquí voy a cortar. Cierro, enderezo, levanto esta punta y por ahí coloco el gancho pescador y vuelvo a cerrar, teniendo cuidado de que no queden espacios para que no se salga el gancho. Así me quedan los aretes. Aquí ya había hecho otro y así me quedan los aretes. Terminado, espero que les haya gustado y recuerden, todos nuestros materiales los pueden encontrar en nuestra página www.variedadescarol.net. Hasta una próxima oportunidad. Recuerda suscribirte a nuestro canal Variedades Carol TV. Encuéntranos en todas las redes sociales: Facebook, Google Más, Instagram y Pinterest. Comparte todos nuestros contenidos para que nuestra familia de emprendedores sea cada vez más grande.